мной мои крылья, будто сижу в фюзеляже. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Muy, pero muy buenas noches, muy buenas y patrióticas noches. Nueva edición de Canal 7 de Jujuy, es mundial en este momento. Día de la Patria, indudablemente que muchos han aprovechado el día de la mejor manera, algunos paseando, otros en la casa, pero acompañado con un buen almuerzo, con un buen mate, tal vez a la tarde, y en este momento justamente la mejor hora para sentarse a ver televisión y bueno, y a ir conociendo más novedades del Mundial de Rusia, recién con imágenes en vivo en este momento de lo que es Rusia, como ahora nuestro señor director nos está mostrando. Por eso voy a invitar a Katia en estos momentos también. Katia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Хорошая noche, Héctor. Ahí está. Contanos, ¿qué lugar es este que estamos observando en vivo en estos momentos en Rusia? Ahí se ve la estrellita donde está la parte de la Plaza Roja, es Moscú. Así que bueno, son las 3 de la mañana ya. Ahí está, y de paso ya que la tenemos aquí a Katia, vamos a hacer que nos ayude a saludar el programa justamente también en ruso. Señoras y señores, dame y gaspada. En este momento vamos a presentar al equipo de la selección jujeña de periodistas. Zetava mamienta, mi pristavlaem, Jujuy, perdón, sponsor. Está nerviosa porque ve las imágenes, le trae recuerdos simplemente. Sí. Y bueno, ahí está. Pero como dice Ricardo Arjona, este es un equipo, el de Canal 7 es mundial, con experiencia y juventud. Cacabrita Arjona, anis opetam y maladí. Señoras y señores, aquí le presentamos a la selección jujeña para comenzar a debatir los temas del mundial. Nasha Sbornaya, Jujuy. Bueno, ahí está. ¡Bravo! ¡Muy bien! Nicolás Ramonda, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Héctor? Les saludo para todos. Marcelo. Un gustazo, ¿qué tal? Buenas noches. Belén Córdoba. Hola, ¿qué tal, Héctor? Buenas noches para todos. Silvia Alicia. Muy buenas noches, felicitaciones a los hinchas de River. Hoy cumplen un año más el Club Atlético River Plate. Julián López, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, feliz Día de la Patria para todos. Y feliz Día de la Patria. Indudablemente que el primer tema a desarrollar hoy, la selección argentina realizó el entrenamiento de fútbol. Raro, ¿no? Sin arquero y con algunos nombres en la mitad de la cancha, adelante un solo punta, por lo menos en la práctica. ¿Qué les pareció? ¿Qué tal esto? Y con los polis funcionales, porque Mercado jugó un rato de cuatro, después jugó de central, al final... ¿O juega de cuatro o juega de central Mercado? Mercado es cuatro. Pero nos vamos a tener que acostumbrar a esto. Para, Marcio, prepara. Bueno, Mercado es cuatro. Mercado es cuatro, pero también juega de central. No. ¿Cuál estuvo mejor? Pará. ¿De cuatro o de central? Pará. En la práctica jugó Ansaldi. Sí, hoy en la práctica de hoy volvió Mercado. Lo estaban esperando. Sí. Jugó de cuatro y jugó de central. Yo vuelvo a preguntar. ¿Dónde juega mejor? ¿De cuatro o de central? De cuatro. De cuatro. A ver, ¿qué lo pone juega central? Mejor de cuatro o muchas veces lo vimos de cuatro siendo él originariamente central. Hay que ver si el esquema tiene cuatro o tres en el fondo. O la WM de Stabile del otro día, porque es tremenda. Sí, claro. Otra cosa. 2-3-3-2 en la WM. Perdón, yo creo que hay que hablar con propiedad. No hay que decir cuatro, que es marcador lateral por derecha, hay que hablar de centrales, porque vos de cuatro, pues ya cuatro no hay más, puede marcador estar en lateral cualquier por punto, derecha. Pero el cuatro lo podés poner adelante. Sí. ¿Eh? Por eso te digo, no es que hablar de cuatro, de dos, de seis. Creo que hay que hablar de los puestos propiamente dicho, y va a jugar contra Haití con cuatro en el fondo. Perdón, ¿contra quién? Contra. Bueno, pero es. Es el partido que viene. Pero y después juega contra Israel. Pero si está marcado, está dicho que se arma una selección, digamos, si vos tenés que jugar con selecciones europeas, te dicen, no es el momento. No. Pero no podía armarse, por ejemplo, yo pienso que vos una selección, en cualquier circunstancia, es el momento para enfrentar a cualquier rival. ¿O qué querés marcar? Julián, cuando se habló de España, de la goleada que nos dio España, ¿qué dijeron todos? No estábamos preparados para jugar con España. No era el momento. Muchachos, tenemos la base de hace 10 años con varios técnicos que pasaron y no es el momento de jugar con España. Sí, coincido. Aparte, además, a mí me parece, y yo creo que es mejor que España te meta 6 previo al Mundial para comenzar a corregir errores
y no que te meta 6 en un octavo de final o en un cuarto de final y te deje fuera y te mande a casa nuevo. Y no jugar contra Haití o contra Israel. Yo hubiese buscado algún equipo, alguna selección que está... no está clasificada. Por ejemplo, Chile. ¿Por qué no haber jugado un amistoso? No iban a querer los chilenos. Yo dije lo mismo. Porque te va a salir a ganar y te va a salir a lesionar también. Por el enfrentamiento que hay. Primero era Bolivia. ¿Por qué no Bolivia? Es un país limítrofe. ¿Por qué no otra selección que también pueda estar, que no esté clasificada? Era Nicaragua, también era Panamá en algún momento. Pero la cuestión es que Argentina vaya envalentonada con un resultado que le podés hacer 18 a Haití sin que sea falta de respeto. Yo en realidad, pero realmente le va a hacer 18, porque cuando la selección juega estos dos partidos. Claro, cuando la selección juega por ahí con equipos que realmente uno piensa que los tiene que bailar o que tiene que tener un marcador abultado, siempre le termina costando también. ¿Por qué vamos en contra de lo que ya está dispuesto? Yo lo jugaría. Lo del domingo está espectacular en cancha de Huracán también, que la gente eso que es no un entrenamiento. Bueno, Julián, pero la gente va a poder participar. Muy bueno. El entrenamiento muy para mí es algo positivo. Aparte la selección, esta selección necesita acercarse a la gente. Yo te pregunto, Julián, o Silvia, o le pregunto a mis compañeros, digo, ¿te sirve un partido amistoso contra Haití? ¿Podés ver algo contra Haití? Pero es simplemente despedida, Nico. Son minutos de fútbol. Porque le querés. Lo necesitas. Anda a entrenar con Atlanta. Vos no podés hacer una despedida de una selección y empatar con tu público o perder. Entonces vos buscá Nicaragua, buscá Panamá, como en su momento, buscá Haití. En su momento se jugó con Bosnia en Córdoba, por ejemplo. Bueno, pero casi lo llaman al combinado de San Luis que jugó el otro día. Bueno, que jueguen con las Águilas, entonces. Pero es, simplemente para hacer una despedida, hacer una fiesta, que la selección tenga contacto con el público. La selección necesita acercarse a San Paoli, cuestionada, entonces elige Haití. Sí, ya fueron muy exagerados, no lo justifico, también hubiese buscado algo más conocido, pero ese es el motivo de la Bombonera, que no sé si estará llena porque las entradas son carísimas. Bueno, hay cuestiones que todavía no se pueden entender en este proceso y pasamos a remarcar. Primero, el partido sí va a ser en cancha de River, se dice que sigue la pelea de autoridades de Donofrio con Angelici, que es el vicepresidente de AFA. El campo de juego estaba mal. Ah, claro, y jugó River anoche. Y se lo vio mal. Está bien, pero vamos a esto. Vos cuando sabés que va a jugar la selección, vos lo empezás a preparar. Ahora, cuando vos mirás a otro lado y decís, no, no importa, si no arreglás el piso, va pasando el tiempo e indudablemente va a tener mal. Para un cachito. Después, ¿qué pasa? No, se va a jugar en cancha de Vélez, porque viene Haití, no, pero llega a la cancha, vamos a jugar en cancha de Vélez. Bueno, finalmente apareció Angelici, ¿no sabes qué? No, ¿sabes por qué no se juega cancha de Vélez, Sector? Porque jugaron los Jaguares esta tarde, le ganaron a los Sharks, estamos hablando del Super Rugby. Y la verdad, la cancha no estaba en buenas, no estaba bien el piso. Para jugar el rugby sí, porque la pelota no rueda, obviamente. Pero estaba muy marcado el piso de River, o sea, el de Boca está perfecto, Y yo creo que el de Boca también está cambiando el pasto porque están entrando con el césped de invierno. Bueno, Angelici está pesando. En las decisiones contrariadas de que a veces hay. Por ejemplo, se termina eligiendo Boca, se enoja Vélez Arfield, dice no, vamos a hacer el entrenamiento el domingo para los chicos, se cambia a Huracán también. Después apareció lo del tema del rugby. Después, San Paoli y los jugadores solamente van a hablar en conferencia de prensa y obviamente con algunos canales que tienen comprados los derechos, que vos decís, lo banco. ¿Qué hace San Paoli? Sale del pre de Seiza y como ve los dos micrófonos más importantes de la televisión, se para. Hay muchas cosas que se están rompiendo. Como vos marcabas el otro día de la famosa camiseta rockera, que no tiene nada que ver en este proceso y le están bancando todo. ¿Y quién habla quién habla con el interior, con los periodistas del interior? Ninguno. ¿Dónde está la gente de prensa de AFA? Que eso es una cosa que hablábamos con Héctor fuera de micrófono. Un jugador con algún medio que también te va a ir a cubrir un mundial. Eso también es un detalle, pero te quería decir de Angelici.
Simplemente decisiones que toma en AFA. ¿Vos te crees que Centurión va a se queda fuera de la selección y no tiene una sugerencia de Angelici? Yo estoy segura. Y hablo en contra, quizá sin tener una prueba, pero quedó tan evidente, y esto también del escenario de Boca, que de a poco fue también la bombonera alternando con lo que es el Monumental. Bueno, hay algo fundamental. Suspicacia, ¿no es cierto? Y ahí lo manejamos. Hay algo fundamental. Los sponsors manejan a los jugadores dentro de la selección argentina. Y dale, compadre. Sí, mantiene su postura, Julián. Mantiene su postura, Julián López. Vos hablabas de Mercado, que sí. Jugó un rato de central, otro rato de lateral por derecha. Vamos a ver qué es lo que dijo Mercado. Dale. Del tema de la convocatoria, del tema de la lesión, si va a llegar bien o no. Acá está la palabra de Mercado, por ahora, o por lo menos para mí, el lateral derecho titular de la selección. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Estoy bien, la verdad que muy contento por cómo viene evolucionando esto, que la verdad que estoy feliz de hoy hacer un esfuerzo grande y responder bien, así que quedo a disposición de lo que me diga el cuerpo técnico, cuerpo médico, si ven y creen que mañana puedo entrenar o cuando me lo digan ellos. ¿Cómo fue la recuperación? ¿Cómo fue pasando a lo largo de los días esta recuperación tuya? Bueno, la realidad es que con un poco de ansiedad, porque uno llega acá y quiere entrenar con sus compañeros. Yo no estoy acostumbrado a pasar por estas situaciones. Vengo de un año con muchos partidos, así que bueno, intenté hacer lo mejor posible para recuperarme, así que estoy feliz de poder sentirme muy bien. Hiciste trabajo de gimnasio primero, después mezclaste un poco con los trabajos de campo, ya estás trabajando en campo. Sí, al principio de semana mezclamos también con el gimnasio. Hoy a la tarde, a la mañana trabajé en el gimnasio y a la tarde un poco acá en la cancha. Estuvimos haciendo esfuerzos más intensos y también con remates, así que las respuestas fueron muy positivas. Ahí está, la palabra de Gabriel Mercado. El hombre del Sevilla. Quiero hacer una el hombre consulta. Cuestionado. El hombre cuestionado. Claro, muy cuestionado, exactamente. Ahora, ¿por qué algunos medios lo dan a Gabriel Mercado afuera de la selección? Y empiezan a buscarle ya el reemplazante. Decían Pesela. Tiraron cuatro o cinco nombres, más allá de Pesela. Me parece que pasaba esto por lo que no venían trabajando a la par de los compañeros. Lo que están jugando los representantes también, sí, ahí. Sí, están tratando de meter. ¿Sabés lo que pasa? No solo las mujeres, que ya podemos llegar a hablar, porque las mujeres también pierden tapita de gente, de paparazzi y todo eso. No solo nos dedicamos las mujeres a la tapita de gente, nos dedicamos al fútbol también, Marce, digo. No, yo estoy hablando de las mujeres. Estoy hablando de las mujeres de los jugadores. Bueno, pero no relacionemos solo a las mujeres con el tema del espectáculo nada más, que Liana, porque pero ya si sea no dónde va, se está perdiendo ya, 60 tapas de gente y 8 ya, con ya la sé a dónde va, ya sé a dónde va. Hablamos también de fútbol y algo sabemos. No generalices. Bueno, claro, se cuestiona para mí más lo de Mercado porque alguien titular dentro del equipo, mientras que Romero en su momento era la duda. Por eso Romero ni lo esperaron, más allá de que podría llegar a estar por todo lo que se habló. Sí. En cambio, Mercado ya es fijo. Romero no, porque... Pero era el tiempo que tenía de sanación, digamos. Vos sabés que a mí no me parece... Actuó rápido, cosa que es raro en San Paoli, pero para mí actuó bien, digo. Y ahí, mira, por primera vez coincido con Julián. Gracias. Yo creo que San Paoli se fijó en el tiempo de recuperación. Exacto. Sabe que Mercado viene haciendo una recuperación mejor que la que hizo Romero, que no... Lo mismo pasa con Biblia y con Kun Agüero. Así que ni hizo... Y sabe que tenía que operarse y esperar una recuperación de 20 y pico de días. Es que no le queda otra porque es el único cuatro que tiene. Es el único cuatro titular, como dice. No, Ansaldi es una variante. Ansaldi. Bueno, ahí está. ¿Quién más Ansaldi estaba jugando de cuatro? Sí, jugaba de cuatro y de tres. El lateral por izquierda. Estaba jugando de tres. El lateral por izquierda. Por eso te digo, estaba jugando de tres. Claro, y lo pone a jugar lateral por derecha. Ahora, volvemos a este tema de los polifuncionales.
juega bien de lateral por izquierda o es mejor de lateral pero por derecha. Pero escúchame, Nico, cuando Sampaoli armó la nómina, justamente armó con todos polifuncionales. Bueno, y perdiste el error. Yo no sé si es error, pero para si se lesiona a alguien, para mí va a tener la posibilidad que ese jugador pueda estar en distintos puestos. Te explico por qué, porque para mí Ansaldi, si es bueno, es bueno en un puesto, no es bueno en dos. No quieras hacer todo en dos puestos, porque no te va a salir bien. O te sale bien en uno o te sale bien en el otro. Preguntale lo que le va a pasar a Acuña si llega a jugar. Claro, fíjate ahora, Acuña. Ahora le dimos mucha importancia al tema del mercado, por el tema de Sampaoli y de Romero. ¿Está bien entonces desafectado para vos? Y para mí sí, por el tiempo. ¿Y para vos, Marcelo? Yo creo que el error fue de Romero. Cuando recién se golpea en el partido con España, Romero tendría que haber dicho, me duele mucho, creo que estoy roto, me tengo que operar. Porque roto, ahí no, es si donde... no es claro, no, para mí está mal. ¿Cómo que no? Bueno, pero o sea, tiene que hacerle una artroscopía quirúrgica. Es lo que hizo el Kun Agüero. A mí me parece que Romero, si hubiese estado lesionado, si hubiese operado sabiendo que ya se venía el Mundial y que tenía toda esta situación, dualidad de ver si era titular o no. Hay un partido... Estuvo mal lo de Sampaoli, para mí sobre todo, sigo, mantengo, porque sabe de que Mercado es titular, más allá de que se viene recuperando, va a llegar entre algodones, lo mismo que Biglia, lo mismo que el Kun Agüero. Lo mismo que Rojo. Pero con Romero tenía esta situación de ver si iba a ser el titular, porque ahora todos con Caballero, cuando Caballero no iba a entrar ni en el banco de suplentes. Hay un partido ahora con Romero... todo el mundo, Caballero es el titular. ¿Quién lo había nombrado? Perdón, Belén, disculpa que te interrumpa. Que Romero no juega. Le contesto a Belén. Primero, Caballero es uno de los arqueros preferidos de Sampaoli. Lo conoce bien. Si no era Romero, iba a ser el titular. Romero era el titular. Sí, mejor salida que Armani. Claro. Romero, ahora Romero. Que yo me acuerdo. Me va a dejar. Déjame hablar. Claro. Minutito, porque le falta. Déjame hablar porque no puedo terminar. Caballero, sale jugando con los pies. Está acostumbrado a jugar en Europa, ¿sí o no? Sí. Es un líbero más, sí, puede ser. Depende. Armani no tanto. Armani va con los tres palos. De todas formas, Caballero, acordate, va a ser el arquero de la selección titular por lo menos el primer partido. Pero y la otra lo de Sampaoli con Romero no está bien, porque no se respetó al arquero titular de la selección argentina. No le dieron tiempo. Le dieron tiempo a Mercado y a Romero no le dieron tiempo, ni siquiera le dijeron, pero che, no ese mismo día, perdón, Romero, hablaron tres días después. Julián, para mí ninguno de los que están lesionados tienen que ir al Mundial. Coincido, ahí está. Para coincido. Mí ninguno de los que están lesionados tienen que ir al Mundial. Coincido. Ahora, ¿sabés lo que me preocupa? ¿Sabés lo que me preocupa? El Brujo Manuel. Quiero ir con Katia porque quiero volver a Rusia. Qué lindas imágenes. 3 de la mañana, 26 minutos en estos momentos en Rusia. ¿Qué diferencia le ves a esta imagen a la que vimos hace un ratito nada más? Está amaneciendo y son las 3:25. Vos sabés, Héctor, que en Rusia hay un fenómeno, sobre todo en San Petersburgo, en realidad, que muchos turistas lo van a poder apreciar. Se llama las noches blancas. No anochece nunca en el verano. Como ahora ya estamos entrando en la época del verano, San Petersburgo no tiene noches. Por eso el fenómeno se llama noches blancas. Y bueno, y ahora pueden ver también en Moscú que ya está amaneciendo. Qué lindo que es esto, conocer cómo se vive en Rusia, conocer detalles a través de Katia, por supuesto, y por supuesto también, valga la redundancia, el tema futbolístico. Nos vamos a ir a la pausa, atención, nos vamos a la pausa, 21, 27 minutos prácticamente. Acordate que también hay sorteo, prendete a las redes sociales, hay importantes sorteos, ya te vamos a contar. Y por supuesto también metete a las redes sociales, arroba Canal 7 de Jujuy. Nos vamos a la pausa, hay más debate todavía aquí en Canal 7, es Mundial. Yo ya tengo mi bingo Lobo, sorteo el domingo. ¿Vos ya lo tenés? Vamos a la pausa y te cuento más, dale. Gracias, Mauri, por esa música. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Recién me decía Marcelo Reinaga una inquietud por lo de Centurión. Sí. Ojo, paren todo porque corta la música. Corta, porque tiene. Yo no lo diría. Creo saber. Después lo discutimos, ¿querés? ¿Cuál es la novedad, López? Julián, ya sé por qué no fue Centurión. ¿Por qué? A Rusia. Ya. No hay noche en Rusia.
Buenas noches, Rusia. Y después quiero decir algo respecto a Centurión y respecto a Messi. En un rato, cuando estemos todos Y enseguida de Willy Caballero. Lo quiero discutir con López. Ustedes, ahí está. Belén tiene la camiseta argentina de la que va a ser titular, ¿no es cierto? Así es. Te falta el número. Te falta el número. Porque estás indecisa, no sabes. Iría por el 4. Como San Paoli, no sé si voy a ir por 4 de central, como ahí. A lo mercado. Belén, entonces, con la camiseta argentina. Silvia Alicia. 10. Como siempre, 10. Y para Messi. Pero esta es la alternativa. Uh-huh. Exactamente, la camiseta alternativa. ¿Te puedo dar un dato? Sí, dale. Con esta camiseta debuta Argentina frente a Islandia. Muy mal. Me la dio Messi. Con esta, los otros dos Islandia partidos. La blanca. La de Belén. Debería usar esta para. Que son los colores nuestros, Dios. No esta. Bueno, sí. Que es muy bonita la negra. Sí, está buena, queda pero. Bien. Esta bueno, queda mucho mejor. Y, Katia, ¿qué tiene? Sí, у меня, конечно, русская футболка. De Rusia. Ahí está. Bien, ahí. ¿Le puedo preguntar algo a la chica, Héctor? ¿Cómo? ¿Le puedo preguntar algo a la chica? Sí, por supuesto, dale. ¿Con quién va a ser el intercambio de camiseta? ¿Cómo? Yo no la tengo puesta. Bueno, hay que decir, la camisa de López está buena, ¿eh? La camisa de López. Yo con la de Julián López. Y él también ¿ustedes? Para copiarme no, tiene que poder claro, hacer no puede polémica. Ser, no puede ¿ustedes ser creen, ustedes creen mucho en el tema de las estadísticas? Hablábamos la vez pasada, ¿no? Algunos hinchas dicen, mira, cuando la Argentina salió campeón en el 78, quedaba Ubaldo Fillol, jugador de River. Sí. En el 86 quedaba Pumpido. Jugaba en River. Ahora, si es Armani, el arquero titular de la selección argentina, ¿va a ser campeón de este Mundial de Rusia? No. ¿Y sabes qué me dijo un hincha independiente que también tiene razón en el tema de las estadísticas? El último gol en el Mundial del 78, ¿quién lo hizo? Bertoni, exactamente. Uh-huh. El último gol en el Mundial del 86, ¿quién lo hizo? Burruchaga. ¿No es cierto? Sí. Nació yo, no y ahora en el 2018 ¿y será Mesa? Está Maximiliano Mesa. Ojalá sea buscado Mesa. Independiente. Mesa que más aplauda. Bueno, pero pará un poco. Silvia, según Silvia, Argentina no es campeón entonces por la estadística que vos acabas de dar, porque para ella el arquero no va a ser el arquero de Arturo. No, bueno, por eso estamos marcando. Y después otra de las estadísticas, la última, que tiene que ver con los números, dijo, en el año 1978 había un 8. ¿O no? Sí. En 1986, otro 8. ¿Qué año estamos? Tratando de buscar, agarrarme a cualquier lado. Sí, estamos tratando de... Lo único que falta es, como decía Julián, el tema del brujo. El que tiene que ir, Héctor, el brujo. Viste que no va el brujo, No, sí va, los sí rusos, va. En Rusia los rusos son muy, deja muy supersticiosos todo para ¿los todo? Llamemos por así teléfono que al brujo. Por ahí, hasta en un momento... Porque mirá que acá sal en el arco, ¿cómo es? ¿El ajo? Sí. La tira de ajo, el arco. Allá, por ejemplo, te dicen, seguramente Argentina gana, pero como para no quemar la... para no mufarlo, digamos, esa es la palabra, para no mufarlo, escupen tres veces por el hombro izquierdo y golpean tres veces la madera. Son cabuleros. Sí. Acá tiramos sal en el vestuario. Sal en el vestuario o en algún entrenamiento vas con la sal y le tirás en el arco... El famoso curandero y tantas historias. Ayer el Brujo Manuel, bueno, el ahí Brujo está, Manuel queríamos... estuvo, el Brujo Manuel estuvo, digo, en la cancha Independiente, clasificó Independiente y se fue primero estuvo en realidad en la cancha Estudiantes, clasificó Estudiantes en la Copa Libertadores, digo. No creo. Y después sí, vos sabés que no llegó en el primer gol del equipo que jugó contra Estudiantes, ¿no? Claro. Llegó posterior. Bueno, ahí está entonces la camiseta titular, digamos, para el segundo partido. Uh-huh. La alternativa. Sí, primer partido. Y ahí está Rusia. Rusia. Que llegó a semifinales una sola vez en la disputa del Mundial. Y en la primera presentación de Rusia, incluida Unión Soviética en su momento, el primer partido lo perdió. Un dato estadístico también, ya que estamos con la estadística. Un buen dato te acaba de tirar. Hablábamos hace ratito de los arqueros. Bueno, vamos a ir a la nota de Wilfredo Caballero. ¿Qué dice Wilfredo Caballero de su convocatoria, del momento y de todo lo que pasa ahora en la selección argentina? Willy, bueno, lista de convocados, 23 definitivos, estás adentro. Sí, la verdad que disfrutándolo mucho, tratando de ya entrenar para seguir con la puesta a punto del equipo y feliz de estar acá con esta camiseta y en vísperas a algo tan lindo como ese Mundial. ¿Cómo están trabajando los arqueros de cara a lo que va a ser esta competición?
Bien, recién hoy nos reunimos los tres con Franco, así que estamos entrenando con Martín muy bien y trabajando mucho con Jorge también para todo lo que quiere él, así que bueno, todos conociéndonos y armándonos de vuelta como equipo, como grupo, así que eso es importante y trabajando duro porque creo que es lo mejor para el equipo. ¿En qué hace hincapié el entrenador de arqueros a la hora de trabajar con ustedes, al menos esta semana? Bueno, lo primero, la adaptación de sacarnos el viaje y el club de encima, porque todos entrenamos diferente en los clubes y ahora ya nos tenemos que adaptar a lo que pretende Jorge, a la forma de jugar que va a tener la selección. Y bueno, trabajamos mucho, todo, trabajo de arco, trabajo con los pies, trabajo de centros, prácticamente todo lo que hace un arquero dentro de la cancha, pero más que nada enfocado a cómo quiere Jorge que juguemos. Ahí está, la palabra de Wilfredo Caballero, entonces el arquero, uno de los arqueros, uno de los tres arqueros, el más grande de la selección argentina. El número uno en el dorsal, claro, es Nahuel Guzmán. Uh-huh. El número 12 es Armani. Armani. Uh-huh. El 5 Caballero, 23. Uh-huh. Para sumar, Héctor, Caballero tiene 36 años, mide 1,86 m, 13 partidos jugados, 11 goles. Guzmán, 32, mide 1,90 m, 47 partidos, 46 goles recibidos. Y su arquero Armani, 45 partidos jugados, 29 goles, 31 años, mide 1,89 m. Pero vos también decís que tiene que atajar Armani. Ahora sí, mi arquero era Romero. Ah, claro. Ahora voy a continuar con la lógica, porque ahora todos los arqueros son Caballero. Es Caballero. No lo quiere Armani. De Perdón. Jugadores argentinos, sí. Yo le quiero preguntar a Katia si se anima a escribirme dos jugadores de la selección de Rusia. Bueno, mis favoritos. ¿Tu favorito? Bueno. Ahí está. Bueno, ahí le decimos a Katia que vaya. ¿Y nosotros tenemos que adivinar? Le contesto a Nico porque ¿por qué? Me parece que Caballero tiene el proceso de selección mucho antes que Armani. Me dirán, sí, está pasando por un momento bárbaro. Coincido, Armani está pasando por un buen momento, ¿sí? No conoce el grupo, se está adaptando. Willy Caballero conoce el grupo, ha tenido más experiencia en el fútbol europeo. Es el elegido por Sampaoli, te lo puedo asegurar, antes de Guzmán, que lo dejó afuera y es obvio. Y ahora sobre Armani. Lo que pasa es que se ve muy presionado Sampaoli por la prensa, que todo el mundo dice Armani. Y Caballero a lo mejor no tiene tanta prensa. Es más, hoy estaban enfrentando, para darle un poquito más de manija a Caballero, que como pasó por Boca, que como estuvo en Boca, que o sea, la verdad, en qué momento y cómo se va a enfrentar a River. Así que hay algo que recién dijo Héctor, que cambia en cualquier momento su manera de pensar este técnico Sampaoli. No seas tan lógica con Sampaoli, Silvia. El fútbol no tiene. Yo te voy a sumar otra cosa y te voy a poner un ejemplo. No, pero más allá del fútbol. El roce internacional para mí no tiene absolutamente nada que ver. No. Porque recién lo dijiste. ¿Y por qué lo cuentas? Y te voy a poner un ejemplo. No. Y te voy a poner un ejemplo de un jugador que vos pusiste en la selección argentina, de Mesa. Rigoni, que fue titular, jugó en la selección argentina, se fue al Zenit de Rusia. Sí, para tener roce internacional. Sí. ¿Sabés quién entró en la lista de Sampaoli? Mesa, que era suplente de Rigoni en Independiente. Sí, bueno, señor. ¿Pero por dónde pasa? ¿Por dónde pasa Mesa en la selección argentina? Porque Messi está enamoradísimo de Messi. ¡Positivo de Messi! Batalla tenía el consentimiento de Messi, no sería lo Si vos querés un polifuncional, Rigoni es un tipo... la selección argentina en la práctica? Caballero en la valla. Sí. No, Ansaldi. No hubo arquero. Hubo Sparring. Yo le estoy diciendo cómo va a jugar contra Haití. Caballero. Pará. ¿Cómo habló con Sampaoli? Atrás los tres Nicolás. No sé qué tiene que ver aquel. Otamendi. Sí. Facio y Tagliafico. Y si Facio no es Nicolás, es Federico. Bueno, se llama Federico Nicolás. No, no, no. Juega en medio campo Mascherano con Lo Celso. Dale. A los costados, Lanzini, Di María, sí. Messi y Wayne. Ese es el equipo de Julián. Solo, ese es el equipo de Mascherano. ¿Va a ser titular? ¿Cómo formó? Mascherano va a ser titular porque ahora lo puso en el medio campo. Se supone que no va a ser porque están esperando. Está Biglia. Están esperando lo de Biglia. Que va a estar entre algodones porque el primer toque que tiene va a quedar ahí. Ansaldi no va a ser el lateral por derecha. En esa formación 2-3-3-2.
del medio del 3, digamos, es Mascherano. Bueno, ahí está, Katia, ahí está, ya terminó. A ver, escribió. Si a ver, ¿cuáles son tus preferidos saber de la selección rusa? Bueno, acá tenemos... Primera línea, no sé cómo se dice. Primera línea. Morov. Es muy fácil, Héctor. A ver, dale. Fyodor, a ver, Fyodor. Fyodor. Fyodor, muy bien. Muy bien. Smolov. Modov. Smolov. Sí, Smolov. Es un delantero. ¿Es la figura? Es la figura, sí. Sí, sí. Bien. Es el favorito también de muchos rusos. Tenemos al capitán, Igor, que es Igor, seguramente en Igor. Igor, Igor, en ruso. Akinfiev. Akinfiev. Él es el capitán y es el arquero. Baratar, se dice en ruso. ¿Cómo? Baratar, arquero. Y bueno, y acá lo último lo puse a él porque le tengo mucha fe, que es Stanislav Cherchesov, es el técnico. Es el técnico que jugó, ya, digamos, es un arquero. Exactamente, es un ex arquero que ya había jugado en la Unión Soviética. Después cuando comenzó... También jugó en Alemania, Rusia, exacto, en sí, Alemania, sí, en Rusia y en Polonia también jugó, en Austria. En Austria jugó y también fue entrenador de Austria, él. Por eso su elección de entrenar a Rusia antes del Mundial es en Austria. Ahí está. Nico Ramón, da rapidito, dame cómo formó hoy la selección argentina en la práctica, preparándose para Haití. 8 de la noche, el próximo martes, por Radio Jujuy estamos, pero también habrá programa para debatir aquí mientras juega la Argentina. Dale. Sin arqueros, sí. Ansaldi, Otamendi, Facio, Tagliafico, Lanzini, Mascherano, Lo Celso, Messi, Higuaín y Di María. Bueno, hoy en realidad este fue el día de ayer, porque hoy probó con Mercado. Acuérdense que va a haber sorteo, va a haber camisetas, va a haber pelotas. Préndanse a las redes sociales, arroba Canal 7 de Jujuy. Y estén atentos de lo que se hablan también en los diferentes programas, en los noticieros, las noticias que se dan. Héctor. Y por supuesto. Oiga, ves que Haití. Héctor. Sí. Le quiero decir una cosa, Nico. Sí. Si vos te vas a Europa como periodista, volvés, yo te tengo en mi equipo. Bueno, vos. Pero cualquier otra persona. ¿Pero a qué fue a Europa? ¿A pasear? Claro. Fui a trabajar. Te dice que hoy te está mirando Marcelo Tinelli desde Purmamar y te lleva ahora al bailando. ¿Y qué decís? Pero ¿qué haces con Europa? Con esa camisa vas a equipo. Yo no te Europa. Pero yo voy a ir con vos. Vas a tener experiencia europea, cosa que necesitas. Tenés que tener roce internacional. A ver, en el Mundial 78 había mucho roce internacional. Era otra época. El fútbol se juega con ese número 5 desde el inicio. Ahora, el que sabemos que va a ir a Rusia y a trabajar es Cristian Rodríguez, que va a ser el hombre de Radio Visión Jujuy en Rusia. Para todos los detalles, va a estar en la concentración de la selección argentina y todo. Así que Cristian Rodríguez va a estar. Ahí está. Y el próximo martes, voces jujeñas en el Estadio Boca para el partido amistoso Argentina-Haití. Exactamente. me quiero, exactamente, 7 de la tarde la previa con Nico Ramonda en la mesa informativa, la producción de Belén y todo el equipo. Con José Ponce nos vamos. Y bueno, y vamos a estar también acá, ¿no es cierto? Claro. Mientras juega la selección argentina. Mirá lo que dice en las redes sociales, Aide. Feliz Día de la Patria, saludos a todos los periodistas, un abrazo para Silvia y que Dios la bendiga. Bueno, Zulema, buenas noches, Feliz Día de la Patria, saludos a todos los hinchas de Boca Juniors. Rocío, aquí desde Perico, viendo Canal 7, saludos a Ledesma, gracias Rocío. Blanca, buenas noches, muy lindo programa, saludos para todos los hinchas de mi verde querido San Francisco Bancario. La gente de Ledesma, full, Saludos a toda Puña, che. A full, tenemos más, pero creo que ya no llegamos, ¿no? ¿Podemos seguir unos minutitos más? Bueno, y les recuerdo, arroba Canal 7 de Jujuy, redes sociales a full con Canal 7 Mundial. Y atento que la próxima semana, mientras vaya jugando la Argentina, ya se tiene que vislumbrar qué equipo va a parar Sampaoli, ¿no? Para lo que viene después. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a todos. ¿Te quedó algo cortito? Dame, Katia, cortito. Los quiero despedir en ruso. Dale. La scora estrechi. Muy bien. Hasta pronto. Hasta la próxima. Hagan estrechi. En vivo estuvimos con Rusia. 3:44 aquí las 21:44. Gracias a todos por habernos acompañado. Será hasta el próximo martes. Chao. Bravo, bravo. Belén, y se cambió la camiseta. Dale. Dice la fiesta. Mesa, mesa, mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda. Le mando, le mando, le mando a la niña.
Mesa que más aplauda, sí. Mesa que más aplauda.